Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a Diario, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Hoy es día lunes y vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. Inaugura Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos. Me voy a estar metiendo mucho en las actividades de la misma, advirtió María Elena Morera, miembro de la Junta de Gobierno en la nueva instancia jurídica, y manifestó escepticismo sobre la misma y advirtió que solo se protegerán a los intereses de las víctimas. En otro tema, no descarta el PRI una candidatura de unidad. Esto lo manifiesta Emilio Gamboa Patrón, el presidente de la CNOP. Afirmó que entre Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones existe un buen diálogo, así como un grado de confianza bueno. Y en más información, coalición o el PRI regresa a Los Pinos en el 2012. Esto lo afirma Marcelo Ebrard, el aún titular del gobierno del Distrito Federal. Asegura que los gobiernos de coalición es una de las dos propuestas que hay para el 2012. La otra, dice, es que se busque restaurar el viejo régimen. Saludo en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan en cabina. Doña Gloria Amico, buenas tardes y buen inicio de semana. Igualmente, Gerardo, para ti, para don Armando. Pues fíjate que mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Realmente creo, Gerardo, que es muy necesario que todos estemos atentos a este problema que, de acuerdo a los índices, hoy es 10. ¡Ay! Hoy es 10. Bueno, yo creo que voy a empezar yo primero. un poco atrás. ¿Ah? Bueno, perdón, entonces el día de hoy empezamos. 1, 2, 3. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, pues lo esencial es conocer que en este año hemos tenido 800,000 suicidios a nivel internacional y dicen los índices que tenemos a 1,500,000 habitantes en el mundo que están con problemas de salud mental. Yo creo que se vieron muy limitados, pero de acuerdo a los índices de ellos, bueno, pues 1,500,000 creo que son muy pocos. Y si vemos las expectativas de todos los que quieren ahorita adherirse, votar, ser candidatos, pues ya ves, Marcelo, coalición o el PRI regresa, pero además ya se casó y no es en balde el matrimonio. Yo creo que todo tiene que conjugarse. Moreira, yo creo que sigue adelante. Y bueno, por el otro lado, pues también el señor Madero, que pues parece ser que no es pirata, es de verdad. Aunque su tío abuelo estaría, según dice Moreira, ya tan harto que lo habría sacado de la familia. Pues en este Día Mundial de la Salud Mental se dan todas estas situaciones y yo creo que estaremos al pendiente del calendario. Pues yo creo que eso es lo más importante para no agarrarnos desencanchados, doña Gloria. Sí, y pues bueno, como usted dice, es bien cierto. Sumado a la lista de lo que las estadísticas ya mencionan, pues hay que agregar todos los que se van a acumular en el camino en lo que va rumbo al próximo 2012. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, doña Gloria. Buen inicio de semana y también muy agradecidos con ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, como siempre. Pues qué bueno que nos lo recuerda, que es el Día Internacional de la Salud Mental, doña Gloria. Eso quiere decir que debemos de tomar nuestras vitaminas, que no nos olvidemos, ¿verdad?, de eso. A propósito, porque cambié las fechas, ¿eh?, para que se notara. Sí, ¿verdad?, como es aquel señor que le dice a otro que está tomando
unas medicinas excelentes para la memoria, ¿verdad? Y que le han dado buen resultado. Y el señor le pregunta, ¿y cómo se llama la medicina? Y dice, pues no recuerdo, ¿verdad? Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con las cosas. Pero bueno, estos son gajes de las transmisiones que se hacen en vivo, ¿verdad? Bueno, sobre lo que dijiste, Gerardo, de que Marcelo Ebrard dice que solamente en alianza podrán evitar que el PRI regrese a Los Pinos, pues yo estoy totalmente de acuerdo con él. Así se ve, ¿verdad? Tienen que ir una alianza, varios partidos políticos y sobre todo los partidos políticos fuertes, PAN y PRD. Hace la semana pasada, casi a finales de semana pasada, recordemos que el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que no estaba descartada, cambió la actitud, fíjate, no estaba descartada una alianza entre PAN-PRD llevando principalmente un candidato del PAN o si no, un candidato ciudadano, ¿verdad? Un candidato que no tuviera partido. Eso es lo que dijo Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, líder nacional del PAN, y ahora pues Marcelo dice eso, que solamente en alianza. Pues yo creo que esa alianza PAN-PRD se está construyendo poco a poco, abajo de la mesa, ¿verdad? Que quién será el candidato, eso sí, no lo sabemos. Pero si Marcelo repunta en las encuestas, pues simple y sencillamente yo creo que Marcelo va a ser el candidato de la alianza PAN-PRD. Pero pues bueno, en este día tan especial, del cual ya nos hizo mención doña Gloria, vale la pena recordar que dentro de las mismas estadísticas, quizá estos mismos políticos son los primeros que deberían de ser tomados en cuenta, porque lo mismo la semana pasada salen diciendo que es imposible que haya una coalición entre el PAN y el PRD, y hoy pues el planteamiento es totalmente distinto, ¿no? Y pues como tú dices, Armando, ya el jefe del gobierno del Distrito Federal aseguró que solo con la propuesta del gobierno de coalición, cuya iniciativa se dio a conocer este lunes mediante un desplegado, debe ser la bandera primordial para el 2012. El mandatario capitalino indicó que lo que el país requiere es que haya un conglomerado de fuerzas que tenga la mayor presencia en la Cámara de Diputados para efectuar los cambios que se requieran, porque si no, no se van a hacer. Y expuso al reiterar que suscribió al desplegado porque simpatiza con esta idea. Detalló que la estrategia tendrá que ser la definición de un programa de 10 acciones en forma conjunta con las diferentes fuerzas políticas del país, y también expuso que esa es una de las propuestas que hay para el 2012, porque la otra definitivamente sería buscar que se vaya a restaurar el viejo régimen. Hay como dos ideas para el país. Una, la prisa de reinstalar el viejo régimen, que sería un verdadero desastre, y la otra, ir hacia adelante, pero cuidando que se tenga una coalición que dé mayoría en la Cámara y se puedan hacer realmente las cosas y los cambios que hayan que hacer. Y de no ser así, no se va a poder. Entonces, pues como que en este juego de palabras, reitero, una semana dicen una cosa, pues bueno, ya cuando ven la avalancha encima, y como se dice, ¿no? Ya ven la cargada por el lado del PRI, que la caballada no está tan flaca en esta ocasión, es cuando ya desafortunadamente se ponen nerviosos y sacan este tipo de propuestas, ¿no? Sí, pero perdón, doña Gloria, adelante. No, yo nada más iba a decir, bueno, y luego, de acuerdo a esto, el cuestionamiento más grande podría ser realmente quién de todos estará dispuesto a dejar el camino que ha caminado hasta ahorita. Josefina Vázquez Mota, no creo que ella diga sí, adelante. Por el otro lado, Cordero, que se siente pues el delfín, ¿crees también que se está, entre otros interrogantes muy grandes, estaría dispuesto él también? Y luego Marcelo, creo que tampoco estaría dispuesto. Entonces tendría que dividirse en ese, ¿cómo podríamos llamarle? Terceto, trío. Alguno de ellos, ¿quién sería el viable para decir yo quiero? Yo quiero dejar mi lugar. Pues bueno, Armando, ¿querías comentar? Yo considero que que a final de cuentas la idea es que no llegue el PRI a Los Pinos
ni que llegue Andrés Manuel López Obrador a Los Pinos. Y creo, verá, que esto ya les ganó el subconsciente, ya están poniendo para ver, diciendo, verá, que pueden haber alianzas para ver las reacciones, ¿no?, del electorado, de la ciudadanía, para ver qué reacciones hay. Ya lo están poniendo en la mesa, y creo que a final de cuentas no les va a quedar de otra, les va a quedar al PRD y al PAN unirse para hacer un gran bloque para poder ganar estas elecciones en el 2012. De lo contrario, va el PRI ya en el camino hacia llegar a Los Pinos, ya está en el camino para llegar a Los Pinos. Pues ya Emilio Gamboa se adelantó, y cuando el día de hoy precisamente se da inicio al primero de los 5 encuentros que sostendrán en términos de debate, si así le podríamos llamar, más que nada es un foro de propuestas que habrán de exponer los dos aspirantes más fuertes hasta el momento, que han señalado y levantado la mano diciendo yo quiero, como son Enrique Peña Nieto y Malifaux Beltrones. Hoy en Chihuahua pues ya se ha desarrollado el primer foro. Pues bueno, ante esto Emilio Gamboa dice que en el PRI no está cerrada la posibilidad de que exista una candidatura de unidad en el proceso interno del propio partido. Sin duda es una posibilidad, ellos lo van a discutir y reflexionar entre Beltrones y Peña Nieto, que hay un buen diálogo, un grado alto de confianza, un grado de amistad y hay respeto entre los dos. El dirigente del sector popular del PRI advirtió también que el partido deberá permanecer unido por la posibilidad de que existan campañas sucias por parte del gobierno federal que intentan desgastar al PRI por su posibilidad de retornar a Los Pinos. Y pues bueno, esto fue una declaración que se tomó de Emilio Gamboa previo a su participación en el foro denominado Un Programa para México, donde, como ya se dijo, participan Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña en una ponencia sobre temas económicos, que fue en lo que se centró en esta ocasión el primer foro, acompañados de cuatro intelectuales, y con ello lograr construir una plataforma política del Partido Revolucionario Institucional con miras al 2012. Cabe señalar que el pasado sábado se llevó a cabo el Consejo Político Nacional del PRI, se tomó protesta, en ella rindieron protesta los nuevos consejeros nacionales, y pues bueno, independientemente de que lo toral de este evento fue haber aprobado el método de selección para candidato, que es a través de una consulta abierta, sucedió un hecho que ha sido motivo para comentarse en todos los desayunaderos, en todos los medios de comunicación, a través de todos los analistas políticos, cuando Manlio Fabio Beltrones, estando en pleno presidium, se da el tiempo para bajar a la primera fila donde estaba sentado Enrique Peña Nieto, se baja del presidium, se dirige de manera directa hacia la butaca de Enrique Peña Nieto, le da el saludo, le da un abrazo, y tomados de la mano, ambos alzaron las manos y todo el auditorio del PRI empezó a generar al unísono una exclamación diciendo unidad. Entonces, pues bueno, por ese lado, planeado o no, pero resultó un buen acto para los priistas. Fíjate que cuando ellos hablan de unidad, de que quieren un candidato de unidad, pues definitivamente que todo mundo voltea a ver a Peña Nieto. No hay de otra, ¿no? El candidato de la unidad sería sin duda Enrique Peña Nieto, no hay de otra. Y la cuestión es hasta dónde Manlio Fabio Beltrones depondría de su actitud, de su deseo y de su aspiración válida por ceder el paso por completo a Enrique Peña Nieto. Eso sí, tendría que haber una negociación bastante buena, ¿verdad?, a favor del actual senador Manlio Fabio, para que pues saliera contento y estuviera satisfecho, ¿verdad?, así entregar la candidatura fácilmente. Pero yo creo que va a haber un poquito de jaloneo, definitivamente, todavía falta, para que definir quién será el candidato presidencial del PRI al 2012. Pero todo parece indicar si van a una consulta abierta o si van a tener un candidato de unidad, todos votarían por Enrique Peña Nieto. Ahora, yo también pienso que cada uno, en petit comité o con ellos mismos,
tienen que haber ya razonado muchísimo tiempo quién es el adecuado. Y uno de los dos, si realmente están pensando en su partido, uno de los dos tiene que ceder. Si realmente quieren que el PRI continúe, cederá, y yo creo que cederá el mejor, curiosamente. Así es, y fíjese que este ejercicio que están haciendo, de mostrar a sus dos candidatos en varias regiones, de que cada quien exponga su proyecto político, es muy importante, es un ejercicio democrático, le llamaría yo, para que después se vayan a una elección abierta, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? Porque al PRI le interesa saber definitivamente cuántos mexicanos votarían por ellos el año que viene. Y eso el termómetro se lo daría en una elección abierta completamente. Manlio Fabio Beltrones dejó, en claro su postura durante este foro organizado por la Fundación Colosio y llamó a buscar un pacto social y un gobierno de coalición ante los desafíos del país, ya que ninguna persona en el individual puede garantizarlos, dice Beltrones. Durante su participación, el aspirante a la candidatura presidencial del PRI también llamó a hacer un cambio profundo en las políticas económicas y sociales del país. Según su análisis, aseguró que los desafíos del país son de tal magnitud que ninguna persona o un partido político solo puede garantizarlos, y que es solo con un gobierno de coalición como sea posible construir un nuevo pacto social. Remarcó la necesidad de crear un andamiaje institucional fuerte para acabar con la corrupción, mantener una autonomía para las auditorías y hacer una reforma hacendaria integral para distribuir la carga fiscal. También se refirió a la situación de su partido, el PRI, y aseguró que este debe de ir por dos victorias, la de la unidad y cohesión del partido sobre la base del fortalecimiento en su vida democrática y la presidencia de la República. Esto es lo que ha dicho ya Beltrones, y por lo que podemos interpretar, pues trae jiribilla, ¿no?, el comentario de Manlio. Sí, por supuesto. Y yo pienso, volviendo a lo que dije hace un momento, creo que él tiene que haber razonado ya muchísimo. No. En realidad a veces se da o por edad o por madurez que él tenga que ver que es lo último a lo que va a aspirar en este momento. Pero yo creo que puede seguir trabajando por México. Y por su lado, Peña Nieto también pensará, es lo último, con relación al cargo más alto que ellos quieren, que puedo aspirar. Siento, don Armando, que son cosas que están razonadas ya. A lo mejor me equivoco, puede ser. Negociadas, ¿no? Por supuesto, negociadas, tienen que ser. Pero fíjate nada más, lo que dice Beltrones super. También aquí en el primer, en el diálogo le llaman ellos, no debate, diálogo, porque no están debatiendo. Dice que coalición única vía para el desarrollo, Beltrones. Aquí, ¿a qué se estará refiriendo Beltrones eso? Porque ellos definitivamente sabemos que el PRI y Verde Ecologista van juntos. Esa es una alianza. Aún el panal todavía está indefinido, incluso. Puede ser el panal, pero el panal yo creo que se la va a jugar con el PRD, con Marcelo Ebrard. Pero bueno, tan indefinido el panal todavía, a lo mejor lo pueden jalar. Pero va en una coalición, llamemos alianza también, ¿no? Pero a lo mejor está mandando el mensaje a la otra alianza, Y fíjese que después de la del comentario que hizo Santiago Krill con relación a la maestra Elbester, el panal jamás estaría ya entonces. No, pero no estaría con Santiago Krill. Pero de todas maneras, hay algo que puede debilitar. Aquella ocasión en que ventiló una columna nacional sobre la comida o el café que se tomaron pues la maestra Elbester y Ernesto Cordero en el restaurante del Bosque, ¿verdad? Que ahí es el lugar preferido de los políticos para ir, en el restaurante del Bosque, pues yo considero en lo particular que en política están negociando, ¿verdad? Y ven que me ofreces. La maestra va a esperar hasta el final definirse para ver quién le ofrece más. Como que son elásticas las situaciones, sí, ¿verdad? Por supuesto. Se estiran y se encogen. Aquí verá. Y de grandes acuerdos también, además. De grandes negociaciones, de grandes resultados y posiciones y dinero, todos sabemos cómo se las gastan.
pues bueno, en razón de ello, en los siguientes días, esto apenas es el inicio, es en términos de cómo habrán ir dándose los reacomodos y todo de cara precisamente a las definiciones rumbo al 2012. Sin embargo, pues pasando a otra información, luego de recorrer las instalaciones de la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos Províctima, el presidente Felipe Calderón inauguró la sede de esta nueva instancia judicial. Ante la presencia del secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de Sara Irene Herrerías Guerra, titular de Províctima, expresó su deseo de conducirla exitosamente. Y en su intervención, María Elena Morera manifestó escepticismo sobre las funciones de la nueva Procuraduría, manifestando que no vienen a legitimar las acciones del gobierno, dice, sino a proteger los intereses de las víctimas de la delincuencia. El mandatario, por su parte, comentó que Províctima es una ventanilla única que reúne, por el momento, solo a nivel federal, los esfuerzos de oficinas existentes en las Secretarías de Gobernación o Seguridad Pública. Me voy a estar metiendo mucho a las actividades de esta Procuraduría, advirtió, y además, pues Herrerías ha sido fiscal especial para investigar delitos contra la mujer y la trata en la PGR. Províctima tendrá una junta de gobierno que estará integrada por organizaciones de la sociedad civil, SOS de Alejandro Martí, Causa Común de María Elena Morera y Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Gualas. Anteriormente, el mandatario explicó que esta nueva instancia unificará y potenciará la tarea de gobierno para atender a quienes han sido lastimados por la violencia de los criminales. Se trata de identificar a cada una y a cada uno de ellos, fortaleciendo el protocolo que se haya suscrito entre las Procuradurías de Justicia del país y focalizar la búsqueda de quienes han desaparecido en manos de criminales, prestando asistencia a sus familiares y acompañándolos en el doloroso proceso de exigir justicia. El objetivo de esta Procuraduría será que las víctimas reciban apoyos médicos, psicológicos por parte de las dependencias del gobierno, además de los económicos previstos en diversos programas, y eliminar la doble victimización por la acción de los delincuentes y el trabajo deficiente de la autoridad. Pues bueno, esto también hay que señalarlo así, se da precisamente una vez que fue retrasada la reunión entre el presidente Felipe Calderón y Javier Siciliá, y que según esto habrá de concretarse en esta semana que está iniciando. Pues bueno, yo creo que con esto se adelanta y le roba parte del discurso a Javier Siciliá el presidente Calderón, diciendo, pues ahí está, ya echamos a andar esto. Así es, creo que es buen momento para Felipe Calderón echar a andar esta Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, que se llamará, así sus siglas serán, Províctima, y que él va a estar observando y va a estar metiéndose en las actividades de la señora, esta que está la titular, Sara Irene Herrerías. Pues yo no entiendo por qué el presidente de la República la está nombrando a ella, porque le tiene muchísima confianza y ella tendrá que ir a Los Pinos o a Palacio Nacional a acordar y a informarle cómo van los avances de las investigaciones. Es una procuraduría, ¿no?, la que debe de procurar, pues. No tiene el presidente, porque yo creo que el presidente tiene mucho trabajo que dedicar parte de su tiempo a ver cómo va una procuraduría. Eso la señora debe de ir, como van todos los secretarios de Estado, a informar al presidente la situación que está desde su trabajo, el resultado de su trabajo y lo que van a hacer. Pero que el presidente esté más preocupado por esa dependencia, pues eso sí no me parece bien. Bueno, yo creo que lo terrible es que reconozca que el país atraviesa por un momento de confusión y tristeza. Y digo que lo terrible es, pues, para la persona que no escucha. Como usted bien dice, ¿dónde está? No, y además él dice que está preocupado por las desapariciones de tantos mexicanos, ¿no? Está preocupadísimo, dice que eso le preocupa, por eso crían esa Procuraduría, que tantos y tantos desaparecidos mexicanos, centroamericanos, ¿verdad? Entonces, pero no de eso debería de preocuparse la Procuraduría General de la República, de esas investigaciones y de que aparezcan los desaparecidos. Pues bueno, yo creo que ahorita
esperemos si no caigamos en una duplicidad de funciones y que únicamente de manera final y concreta sirva para que se eche la bolita de una cancha a otra. Mira, aquí la procuradora social ahora, ¿verdad, Irene? No va a acordar con la señora titular de la Procuraduría General de la República. Ella, su enlace, todo lo está diciendo así el presidente, va a ser directamente con el presidente de la República. Así va a ser. Entonces, es un apéndice de la oficina del presidente de la República y tendrá que recibir las veces que sea necesario, ¿verdad?, para ver esos asuntos. Pero entonces, yo creo que no, ni siquiera va a tomar en cuenta a la Procuradora General de la República, o a otras instancias, pero esta nueva Procuraduría Social va a estar demasiado supervisada, ¿verdad?, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso sin duda cabe. Esperemos que no sea simplemente otro aparato burocrático, otro elefante blanco en aras de querer salir a generar todo un argot publicitario, como manifestando a la vez una preocupación por la sociedad y que en términos de resolución finalmente se queda ahí y no termine resolviendo nada. Esperemos que no sea así. Esperemos equivocarnos, hermano. Ojalá y Dios quiera que sí, así sea, ¿verdad? Pero yo considero que esta señora Herrerías le acaban de depositar una gran responsabilidad, de que aparezcan los cientos de desaparecidos, ¿verdad? Yo no sé qué estructura va a tener esta señora en la dependencia, ¿verdad?, esa Procuraduría Social. Yo no sé qué estructura va a tener, pero debe de ser una estructura grandísima con representantes en cada uno de los estados, oficinas en cada uno de los estados, para que todo mundo, ¿verdad?, investigue, cheque, vea, supervise, ¿no?, todo el trabajo de todos, para que dé resultado. Si no, definitivamente los desaparecidos nunca van a aparecer. Bueno, si ya vemos que es difícil en este momento. Yo veo de verdad que es una responsabilidad muy grande como la que usted dice, pero también veo una gran opacidad. Es una cortina tremenda que es imposible franquearla. Y no puede una persona tener todos los hilos. Es muy difícil y son cientos de desaparecidos que nosotros sabemos que están desaparecidos. Yo no quisiera estar en los zapatos de esa señora, ¿eh? No, porque imagínese a un año de terminar, ¿verdad?, esta administración, le dejan una gran responsabilidad. Imagínese cómo va a ser cuestionada. Nada pues más. Bueno, esperemos, como repito, ¿no?, dije hace un momento, nos estemos jugando sobre ello. Vamos ya a nuestro primer corte publicitario. Regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a Diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Periódico? ¿Cuál le damos? Cualquiera. ¿Quién tiene la verdad? Marca la diferencia. Diario de Chiapas. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes: Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa.
busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Cuál le damos? Cualquiera. Quien tiene la verdad, marca la diferencia. Diario de Chiapas. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos ya de vuelta en esta segunda mitad de nuestra emisión del día de hoy y pues bueno, tal parece que con velocidad ha corrido el día de hoy esta posibilidad de construir los acuerdos y los consensos por construir un acuerdo en base a una coalición rumbo al 2012. Esto lo saco a colación porque Ernesto Cordero dio la bienvenida a la propuesta para formar un gobierno de coalición con el fin de alcanzar los acuerdos que demanda el país de cara a los comicios federales del 2012. Sin embargo, consideró que por sí sola no es la solución, ya que se requiere de voluntad política. El aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República
También sugirió explorar la segunda vuelta electoral, esto como un tema que pone sobre la mesa en el ánimo de ver de qué forma responden los demás aspirantes, es decir, sus adversarios. Y pues bueno, por otro lado, donde no se alcanzan aún los consensos, desafortunadamente y con mucha vergüenza además, es en la Cámara de Diputados, conforme a la designación de los nuevos consejeros electorales. Y por ello el consejero presidente Leonardo Valdés, el titular del IFE, hizo un llamado a la concordia para que la aplicación de la ley no se convierta en un factor que desacredite el proceso electoral. Pidió construir un pacto de respeto a la ley por parte de todos los actores que participan en el proceso electoral. Valdés Zurita dijo que quieren dar a la sociedad un mensaje de unidad y reiteró que las decisiones de los 6 compañeros son válidas y legítimas. Por su parte, también el consejero Francisco Guerrero dijo que el IFE no puede permanecer congelado y por lo tanto pidió generosidad al Congreso para que nombre de manera inmediata a los 3 nuevos consejeros. En tanto, el consejero Marcos Baños subrayó que no aceptan que se comente que el actual consejo está partidizado. Es decir, hay muchas versiones en torno a la designación de estos nuevos consejeros del IFE. Lo que sea, doña Gloria, lo que sea, Gerardo, es vergonzoso que en un Instituto Federal Electoral, el máximo órgano electoral que tenemos, el árbitro electoral a nivel nacional que tenemos, vaya incompleto. Y que ni siquiera Valdés Zurita se preocupe, ¿verdad?, y vaya a San Lázaro, ¿verdad?, a pedirle al presidente de la mesa que eso es una prioridad, el nombrar los 3 consejeros que faltan, y la irresponsabilidad de los diputados, los de legisladores. Que ya se desfasaron, además, en términos de tiempo. Oye, apenas, un poquito más de un año. Pero nada más. El viernes comienza oficialmente el proceso electoral 2012 y va incompleto. Yo no sé si la ley puede aplicar alguna sanción tanto a los consejeros al presidente consejero del IFE o a los legisladores federales, porque esto es vergonzoso, es terriblemente vergonzoso. ¿Cómo va a ir un instituto de inicio mal, incompleto? Pero yo quiero recordarle, lo que mal inicia, peor acaba. Yo lo que le comentaba hace rato, a negociar, y el que no negocia, pues se queda atrás. Yo pienso que, no sé si ustedes se acuerdan, el último día que estuve aquí, el jueves, yo les decía que había pensado que en las listas estaría, pues, Arely Gómez González. Ahora creo que lo ratifico, yo creo que sí estará, porque no es posible que se hayan vuelto hacia atrás y los resultados, después de tantos gritos, manotazos y parafernalia dentro de la Cámara ese día, y que se suponía, lo vimos como una noticia principal, que tenían ya los 3 consejeros, resulta que para la noche, pues que siempre no. Entonces sí siento que si esos 3 consejeros que ya habían comunicado, válgame la redundancia, que lo eran, pues caray, tendrán nombres diferentes. Y como hay una mujer, y realmente debe de haberla, realmente todos los partidos, y casi con la excepción de alguno, Arely Gómez González estará, y verán que así es. Pero mire, observamos la sesión que se dio el día viernes y la actitud de los diputados con gritos y sombrerazos, ¿verdad?, de no aceptar la terna que se presentó, pues también es muy penoso, ¿eh? El comportamiento que tienen nuestros legisladores sigue siendo muy penoso. Esto no entienden que la actitud que debe de tener un legislador es de respeto a su lugar, a ese recinto que existe, ¿verdad?, y de una manera u otra a las autoridades legislativas. Sin embargo, no lo hay. ¿Por qué? Porque esta rebatinga, ¿verdad?, por colocar a consejeros electorales afines a cada partido, es lo que le parte todo, ¿no? Es lo que el documento que famoso ese por el que peleaban. Tanto es la ambición, ¿verdad?, que tienen los legisladores
por colocar una pieza estratégica dentro del Instituto Federal Electoral, que se olvidan de las otras, ¿verdad? Que se olvidan de sus obligaciones. Esa reforma a la seguridad nacional es urge, esa debe estar ya aprobada, sin embargo, no les importa. El viernes, por los gritos y sombreras y todo, decidieron posponer esa reunión, analizar otra vez la Comisión de Gobernación para presentar una nueva terna, ¿verdad? Y que el lunes los iban a citar a los diputados. Pues sí, prisa, la Cruz Roja, los bomberos y algunos otros más, pero los diputados, por nombrar a los consejeros del IFE, tal parece que no traen. Pero ahora tal ya prisa, se ¿no? llaman los JUCOPO, ya tienen por lo menos siglas, ya es un avance, ¿no? Junta de Coordinación Política es la JUCOPO. Por lo menos algo han avanzado, tienen ya unas siglas. Por lo menos, ya en algo se pusieron de acuerdo. Pues bueno, antes de pasar a la información local, quiero informarle que, por cierto, este fin de semana, acá en nuestra entidad, y particularmente en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues vivimos un fin de semana muy ameno, muy visitado, con todo y que quienes no pudimos asistir, el sábado se presentaron dos magníficos espectáculos. Uno fue el de esta cantante veracruzana Yuri, y por otro lado también se presentó el cantautor de flamenco El Cigala. Sí, hombre, yo recibí unos boletos. ¿Y fue, doña Gloria? Pues lo que pasa es que estaba lacrado el sobre y no sabía de parte de quién. Pues bueno, de alguna manera... Usted, y eso que los pedí, ¿eh? Usted igual que yo, de alguna manera nos quedamos sin la oportunidad, bueno, de ver ambos shows. Pues, pero eso habla de que nuestra capital sigue siendo un punto de referente de mucho atractivo, no solo para generar la posibilidad de constituir un turismo local de quienes vienen de cualquier otra parte, de los municipios aledaños, sino viene de gente de Guatemala, donde nos escuchan y enviamos también un caluroso y cordial saludo, vienen de Tabasco, vienen de Veracruz, y pues eso hace que de alguna manera sigamos siendo punta de lanza en esa oportunidad de recibir a todos los visitantes que están y pasan, deciden pasar un fin de semana agradable aquí en nuestra entidad, ¿no? Y es que fíjate que tanto Yuri como El Cigala tienen públicos diversos y ambos, caray, sensacionales, sobre todo El Cigala. Yo le voy Hay para todo, ¿no? Claro, Santiago El Cigala viene con una fuerza impresionante desde hace años. Y bueno, desde hace años también Yuri, pero con un equipo de admiradores más jóvenes, más actuales, que los que pueda tener Cigala con relación a ella. Pero lo que tú decías, Cigala atrae gente de Guatemala y de otros lugares, con personas que pueden apreciar muchísimo. Por supuesto que también Yuri tiene su público, ¿eh? Y también han de haber venido de otras partes del país y de Guatemala a verla. Yuri tiene un liderazgo también en la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque ella es cristiana y también se vuelcan para verla, ¿eh? Aquí lo importante es de que vinieron dos destacados artistas de fama internacional y el resultado fue saldo blanco. ¿Qué quiere decir? Insisto nuevamente, los tuxtlecos, los chiapanecos, sabemos comportarnos, ver con orden esos espectáculos, nos alegra y todo, pero con mucho orden, y eso quiere decir que pueden venir más espectáculos, que nosotros aquí sabemos comportarnos y verlos. Y por supuesto que esperamos las declaraciones de los hoteleros y restauranteros, de los prestadores de servicios, que les fue muy bien, ¿eh? No queda de otra, les fue muy bien. A mitad de esta semana, que estamos iniciando, otro espectáculo más de gran talla e importancia, como es el de la presentación del grupo juvenil del momento, denominado Camila, y pues bueno, se esperan para los siguientes días también el arribo de quienes habrán de estar en Chiapas y participar en la cumbre de turismo. Cumbre internacional de turismo alternativo. Que pues bueno, también es otro evento en puerta que pone a Chiapas en una dimensión impresionante, porque da la oportunidad de recibir a miles de visitantes que vendrán
y que se asentarán no solo en San Cristóbal de las Casas, sino muchos de ellos se quedarán en Tuxtla Gutiérrez, otros irán hacia Comitán, donde también nos escuchan y enviamos un cordial saludo. Y pues habla de que genera un potencial económico que beneficia mucho no solo al sector turismo, sino también al resto de los prestadores de servicios, ¿no? Por supuesto, es que si hablamos de prestadores de servicios, hablamos de hoteleros, restauranteros, transportistas, ¿verdad? Agencias de viajes, de ese mundo, ¿no? Pero yo te quiero decir, ¿qué es lo más importante? Esos 700 o 750 turoperadores internacionales que van a estar aquí primeramente en San Cristóbal de las Casas, quiere decir que Chiapas... Que muchos de ellos no vienen solos, por eso me refería al hecho de mencionar que pueden ser miles, Armando, más de mil por lo menos. Así podríamos es, estar recibiendo. No, es que mínimo, cada uno va a venir con un acompañante. Y aquellos que traen a su esposa y a sus hijos, imagínense, estamos hablando ya de 2,000 gentes, 3,000 gentes, ¿no?, que vienen aquí. Pero lo más importante es que Chiapas, la última semana del mes de octubre o la próxima semana, no sé, va a ser una gran mesa de negocios. Aquí, el que se avive va a hacer buenos negocios y buenos acuerdos con los turoperadores, ¿no? El que, peatón, ¿no? Por eso yo le decía a un hotelero, ¿verdad?, pues lo que debe de hacer es ir a la reunión, pero no solo ¿verdad?, sino invitar al turoperador a que vaya a tu negocio y atenderlo y demostrarle todo lo que tienes en el hotel, ¿verdad?, los servicios que prestas, y también los atractivos de los alrededores. Eso es lo que debe de hacer para que el tour operador, ¿verdad?, que es el que va a vender tiempo de tu hotel, vaya convencido de que es buen lugar. Pues bueno, de lo único que sí le advertimos es de que tome los cuidados necesarios por las cuestiones del cambio de clima, y parte de ello es con lo que damos inicio el día de hoy, en esta tarde, a la información de nuestros compañeros reporteros del diario Chiapas, iniciando precisamente con este tipo de información que nos las trae hasta esta mesa Lizeth Cuello. ¿Qué tal, Lizeth? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que la Comisión Nacional del Agua en Chiapas estará monitoreando un frente frío que ingresaría el día jueves a la entidad y podría provocar lluvias superiores a los 200 milímetros, principalmente en la zona centro y norte. Al respecto, y en conferencia de prensa, Raúl Saavedra, ahorita quien es director general de la CONAGUA, exhortó a la ciudadanía a estar al pendiente de estas recomendaciones por parte de las autoridades y de esta manera evitar serios problemas en estas dos zonas de la entidad. Para Chiapas a Diario, informó Lizeth Cuello. Gracias, Lizeth, por tu reporte en esta tarde, y ahí es donde precisamente cabe hacer la mención de lo que le decíamos hace un momento, pues hay que tomar las precauciones, sobre todo considerando verificar cuál es el reporte que da el Meteorológico Nacional, para también estar acorde en tipo de vestimenta, tomar medidas como sacar un paraguas y pues con ello no perderse la oportunidad de participar en todos y cada uno de estos eventos que se avecinan en los siguientes días acá en nuestro estado de Chiapas. Laura Embriz, ¿qué nos compartes en esta tarde? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Buenas tardes a todos ahí en cabina. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo Ramírez Coronado, subsecretario de Asuntos Religiosos, quien dio a conocer que hasta el momento la única religión en el estado que no cuenta con un registro de forma adecuada y oficial es la musulmana. Esta se debe porque los asentamientos no oficiales se encuentran en San Cristóbal de las Casas y también cuentan con una población más baja de lo común para una expresión oficial de religión. Bueno, sin más por el momento, para Chiapas a Diario, informó Laura Embriz. Gracias, Laura, por tu reporte en esta tarde, y vaya que es importante conocer esta nota, porque con todo y que no tengan registro en Chiapas, hemos sabido que ha crecido conforme avanza el tiempo el mayor número de musulmanes en Chiapas, principalmente los que se han asentado en la zona altos, ¿no? Mezquita ya en San Cristóbal. Pues bueno, eso significa que ha sido un grupo que va actuando en forma creciente y por lo tanto no están del todo regulados. No, y te quiero comentar que muchos de los paisanos que se han unido a la religión musulmana son indígenas y ellos han viajado ya a la Meca. Pues
eso es un dato más sí, revelador para aún el, todavía. Para el, la semana de Nissan, regularmente, o el mes de Nissan, viajan y ya han podido estar en la Meca en años anteriores. Pues, sin duda, un dato muy interesante que nos dan a conocer. Guadalupe Citalán, ¿qué nos compartes el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a Diario. Les informo que apenas este 7 de octubre, el ahora extinto Partido Convergencia obtuvo el reconocimiento oficial como Movimiento Ciudadano. Al respecto, el coordinador operativo estatal, Carlos Penagos Vargas, dijo que pasada esta nueva faceta en la que los puestos de elección popular serán para el electorado que tenga la oportunidad de participar y como organización tendrán una opción para lograr sus aspiraciones legítimas y bueno, y como Movimiento Ciudadano serán respaldadas. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Gracias Lupita por tu reporte en esta tarde. Perlas y Baja también tiene información importante que darnos a conocer. ¿Qué tal Perla? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen inicio de semana a todos y bueno, les comento que de acuerdo a Marco Antonio Argüello Mesa, quien es presidente de la sección Comitán del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, se encuentran inmersos como parte de la sociedad civil organizada en la concreción de un interesante trabajo con el Instituto de Planeación Municipal de aquel lugar, abordando proyectos para solventar la problemática en cuanto al reglamento de construcción, mejoramiento del centro histórico, entre otros. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Cibaja. Gracias Perla por tu reporte en esta tarde. Pues bueno, sobre esto hay que recalcar que desde la administración pasada, con la presidencia municipal en manos de Eduardo Ramírez, se concretó el instaurar esto que llaman el Instituto de Planeación Municipal, el INPLAN, y ha sido en esta administración de Antonio Aguilar Mesa que se ha fortalecido aún más en términos de facultades, en términos de lo que ha permitido a este municipio fronterizo tener una mejor proyección, una mejor planeación, como su nombre lo dice, y que además lo ha puesto en la oportunidad de que los ojos de muchos inversionistas, no solo locales, sino también de fuera de nuestro estado, se lleguen a sentar a Comitán viéndolo con una perspectiva de desarrollo importante y como un polo de desarrollo además regional que no solo implica a este municipio en particular, sino a toda la zona fronteriza que colinda incluso con Guatemala. ¿No es así? Así es, efectivamente, Gerardo. Y pues hay que esperar también los tiempos un poquito, ¿verdad? Para que definan ya ellos qué es lo que realmente, por qué camino van a agarrar. El Movimiento Ciudadano también anda un poquito suelto, ¿no? El hecho que se hable del mejoramiento del centro histórico, como lo están haciendo en San Cristóbal de las Casas, pues bueno, implica que se piense conservar a Comitán como una ciudad verdaderamente que tiene y cuenta con un baluarte de mucha historia, de mucha tradición, pero que no va reñido con el crecimiento poblacional y exponencial que ha tenido en estos últimos 4 años. La Secretaría de Turismo, con recursos del gobierno del estado, con recursos municipales, con recursos federales, es una mezcla de recursos, le ha invertido bastante dinero al centro de Comitán. Recordemos que no tiene mucho, el gobernador del estado el año pasado creo, fue a inaugurar la luminaria esa que le pusieron nueva al centro de Comitán, igualito a la que tiene San Cristóbal de las Casas en los monumentos, ¿no? En el Arco del Carmen, en la catedral, en la presidencia municipal, en la iglesia de Santo Domingo, ese alumbrado que puedo decirles, ¿verdad? Porque a mí me lo platicaron, que los que proyectaron eso son las gentes que proyectaron, de la misma empresa que proyectaron la Torre Eiffel en París, ¿eh? Ese tipo de alumbrado lo tenemos en Chiapas, lo tenemos en Tuxtla Gutiérrez, la catedral creo y la Palacio de Gobierno, lo tenemos en San Cristóbal donde luce bellísimo en las noches ese tipo de alumbrado y donde sin duda alguna servirá mucho en el mejoramiento del centro histórico. Comitán ya lo tiene,
ya le han arreglado todo el centro a Comitán, ¿verdad? Le han invertido bastantes recursos a Comitán. En estos momentos le están invirtiendo muchos recursos a Tapachula, ¿verdad? Todo el centro de Tapachula, y por supuesto vemos que también en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Eso va a ser gran beneficio, ¿verdad? Eso va a hacer que el turismo venga, camine, recorra y vea, admire todo es nuestro Es todo un mejoramiento urbano, sí, que se la hace, verdad, ¿no? Que es, y le han invertido, Gerardo. A mí me gustaría mucho comentarles. Muchísimos millones de pesos. Me gustaría comentarles una cosa muy sencilla, pero maravillosa, quitando todo esto. En San Cristóbal está una iglesia antigua que era de jesuitas. Se restauró de tal forma que se encontraron, haciendo un raspado, pues, unos estucos antiguos. Tres corazones están en la entrada principal, pero además también pintura, como, ¿qué podría decirles? Grecas, partes que se quedaron así ya, pueden ir a verlas, vale la pena. Es una iglesia, por si no se acuerdan ustedes, había por ahí una tienda que se llamaba El Engrane, exactamente enfrente es el templo. Yo les aconsejaría ir al templo, eso es importante, y verdaderamente está bellísimo, bellísimo, verdadero. Créame, los estucos y toda la pintura que estaba debajo de todas esas pasadas y pasadas de pinturas que fueron cambiando con las épocas de, pues, gobiernos municipales que no supieron apreciar estas cosas que seguramente son de la época de la colonia, quedaron al descubierto. Pues al dineral también que se le acaba de meter a la iglesia del Carmen en San Cristóbal. Está bellísimo, ¿no? El Carmen. Y luego, ahí estuve también porque está muy cerca, más o menos. Y ahí cerquita queda el centro cultural, pues enseguida sí. El centro cultural está. Sensacional. No, San Cristóbal, Valle, le invitamos Valle. Camine San Cristóbal, vaya y camine todo San Cristóbal, va a ver que cómo se la va a pasar de bien. Y Comitán, bueno, es una alternativa, sin además, duda alguna, muy no, importante y para además, nuestros visitantes. Ya Comitán se acerca mucho porque están haciendo esa vía, esa supercarretera a Comitán, que va a ser, creo que en 40 minutos va a estar uno en Comitán. Quiere decir que si salimos de aquí en hora y media, una hora y cuarto, vamos es a estar es una alternativa en Comitán, importante, sin duda alguna, para el turismo ya chiapaneco, el que se visite Comitán. Para el turismo local, sobre local, todo, así ¿no? Es. Antes de irnos, vamos con la nota que también nos trae esta tarde nuestra compañera, nuestro compañero reportero, Edén Gómez. ¿Qué tal, Edén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que el día de hoy se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de la Alimentación en el DIF municipal, esto precedido por la presidenta de esta instancia, Elsa Colinas de Vázquez, quien, bueno, dio y lanzó un mensaje a distintos sectores, tanto a instituciones educativas como organizaciones enfocadas al rubro de la alimentación y nutrición. Estos también se contaron con distintas ponencias de nutriólogos de distintas academias. Cabe hacer mención, bueno, que Elsa Colina de Vázquez refirió lo importante que es poder brindar ese tipo de eventos, celebrarlo, sobre todo, bueno, en un tema tan importante como es el de la alimentación y sobre todo enfocado al grupo de las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes. Dijo al respecto que en Tuxtla Gutiérrez por lo menos se entregan 40,000 desayunos diarios en distintas escuelas y con ello, bueno, se busca contrarrestar la afectación y desnutrición en distintos sectores. Cabe hacer mención, bueno, que con esta celebración del Día Mundial será el día en específico es el próximo 16 de octubre, pero bueno, se adelantó el festejo en el DIF municipal con la participación de distintos niños y además distintas organizaciones enfocadas a este rubro. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias, Edén, por tu reporte en esta tarde. Es así como hemos llegado ya al final de nuestra emisión el día de hoy. Les damos las gracias por habernos seguido y le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañe mañana en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, como cada día de nuestra emisión, a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario, le damos las gracias deseándole que tenga muy buen provecho y una excelente tarde. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta